derecha, hemos llegado hasta acá, Fort Lauderdale, mira, now open, esto en portugués, ahora abierto, no, ahora abierto, estamos hasta tú, hemos llegado hasta acá, hasta Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, acá, flecha, estamos en Fort, no, estamos en Florida, flecha, donde Stefano Alcántara, peruano exitoso del mundo del tatuaje, ha creado y va a abrir su nuevo local. Mira, ahí está, Stefano Satú, now open. Hoy, el fuera de lista, plomo aquí, haciendo más que el fuera de lista de Movistar Internacional, una vez más, en Fort Lauderdale. ¿Ahora lo dije bien? ¿Sí? Por fin. Hace 20 años yo trabajaba atendiendo ese mostrador. Debe estar estudiando, por eso estoy haciendo esto. Bueno, vamos. Hola. My friend Plomo, he came from Peru, all the way from Peru. He's a magician, really well known. I love him since my first job. Back in, I don't remember. 1996. Yeah, exactly. So we are really old friends. And yeah, he's amazing. So you guys can see what he's. Wake up. Hello. Not everybody speaks Spanish here, right? You prefer to do it in English? Just us? So please, you can go and then... No. You know, this is a very special trick because did you see the trick that I did when I was working there in the first shop of Stefano? This is the story of a club that is called the 654. It's a club 654, see? There was this guy that worked in that club that doesn't always work because he liked to gamble. Es una historia de un jugador de póker, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Nicolás, justamente igual que como se llamaba el que trabajaba ahí. Nicolás, trabajaba en el 654. Un día se abren las puertas del restaurante donde él debería estar trabajando y entran cuatro tipos todos disfrazados de reyes, como estos de acá, lo cual llama un poco la atención de la gente porque así nomás la gente no sale disfrazada de reyes. De repente el maestro pregunta si van a necesitar una mesa más grande y le dice que sí porque están esperando a dos amigas, two friends, two red heads and two brunettes, ¿ok? So, ya la cosa venía completa. Le preguntan dónde estaba Nicolás y dice, bueno, Nicolás está en el club 654, ¿sí? Tomándose un par de cervezas, taking a couple of beers. Mientras lo llamaban a Nicolás, llegaban cuatro personas más, todos se llamaban Jack. Un poco confuso esto de acá, pero bueno. Finalmente la mesa ya estaba un poco grande y querían jugar al póker. Entonces le pregunta, ¿vamos a jugar a las mejores tres manos de 9 o a las mejores 3 de 8? Y Nicolás le dice, bueno, mira, mientras tú decides qué cosa vas a hacer, yo voy a ir a la caja, voy a cambiar dos billetes de 20 por 4 de 10 para poder jugar un rato más, ¿sí? Así que bueno, la mesa ya estaba... casi completa, casi lista. Una de las reinas le pregunta dónde vive y él dice, yo vivo en el 3876 de la calle 9. You remember 3876 of the night suit. But if you wanna look at me, si quieres ir a verme, yo estoy en el club 654, donde siempre habrán dos cervezas para invitarte. Dos. Bueno, la cosa es que ahí se iba a armar de todas maneras el póker. ¿Y saben jugar al póker todos? ¿Sí? ¿Know to play póker? Perfecto. Se baraja siempre en el póker. Se corta por la mitad y se reparten dos manos. Estaba un poco complicado porque finalmente iban a tener full los dos, ¿sí? Full y full. Bueno, una de las chicas pregunta dónde había pasado esto y le dicen que Nicolás había hecho esta maravilla en el club 654, donde siempre hay dos cervezas para invitar a la gente y donde él sacó finalmente una escalera Royal como esta de acá. Flecha, parece que el show le ha gustado a la gente. Ojalá que salga una chambita por acá porque hay que buscársela, flechita. Estoy aquí en Fort Lauderdale.
¿Cómo se pronuncia bien esto, Pepito? Dime la verdad. Yo estoy peor que tú. Pero inténtalo, rápida, rápida. Fort Lauderdale. Creo que uno lo dice mejor cuando lo suelta rápido, ¿no? ¡Aló, sí, estoy aquí en Fort Lauderdale! Y listo, ya, pasa piola. Pepito, escúchame, esto de Estefano, ¿no? Qué loco, porque siempre estamos fuera de lista de alguna manera y terminamos estando adentro, porque tú vienes de Canadá, yo vengo de Perú. ¿Cómo se genera eso? Se genera la amistad. Es como una logia, ¿no? Es como una hermandad. Las mismas caras, pasan los años, yo me quedo sin pelo. A ti te crece más, es injusto el mundo. Pero bueno, hemos estado aquí, me he reencontrado una vez más con mi amigo Pepito La Flor. Estuvimos en Nueva York en julio también para un evento de Estefano. Y seguramente seguiremos así. Desde Florida, más de Estados Unidos. El permiso de visitar, la seguimos mañana. Chao.